Bueno, pues estamos otra vez en Sony Frontier. Vamos a... Primero que te voy a conseguir unos anillos. Y ahora pues vamos a subir a pegarnos contra el Wyvern este. Y a ver si... Es más... Espérate, pues ya que estoy voy a gastar... Voy a gastar esto. Pero es que claro, es que todas las estas que hay... Lanza una salva de esfera. Ah, no, nivel 25, pues entonces vamos a guardar. Vamos a ver si esta vez el Weaver, ya sabiendo el truco este de las mecánicas, tanto que no es un parry perfecto, sino bloqueando, funciona. A ver si se... A ver si lo hacemos antes y no tardamos tanto. Y he mirado lo que pasó ayer de lo de la Y, que me marcó la Y. Y por lo visto no era lo que estaba haciendo yo, que yo pensaba, claro, que lo que tendría que hacer era rellenar, ¿cómo decirlo?, pulsar varias veces el botón, que era lo que hice, pero resulta que no. Que lo que tienes que hacer era en el trozo este que te daban de... tenía como un margen de color rojo, ahí directamente tenías que... Cuando llegaba a la línea de ese margen tenías que pulsar. Un poco extraño, pero es lo que había que hacer. Pero bueno, así que vamos ya. Ah, hostia, y ahora tengo que hacer lo de perseguirlo, surfear eso, hasta llegar a él, ¿no? Sí, tenemos que repetir todo eso. Pues vamos ya. Vamos allá y ya está. Vamos a hacerlo. Omitimos. Y vamos, esto era un momentillo, no era. No se perdía mucho tiempo en esto. Pero hay que estar atento. A que no nos den las bolicas estas de fuego de mierda. Vamos para allá. Mi pregunta es, ¿me podré caer de aquí arriba? Vamos. Ya que claro, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo me enfrento a un jefe, sea cual sea, y de repente me matan de la forma en que nos me mataron ayer, que lo considero injusto, la verdad, porque creo que deberían darte ante algo así que no te explican, que no te dicen, oye, llega esto. En plan de que puedes equivocarte fácilmente con eso, creo que deberían darte una oportunidad. En el sentido de quitarte anillos, pero no directamente matarte. Me da rabia, no me apetece volver a enfrentarme al bicho ese. O sea, es como paso, tío. Me ha engañado una vez, no quiero una segunda. Venga. Aquí está la esmeralda, la cogemos. Super Sony. Y vamos para allá. Vale, parece que de primera no nos va a pegar, ¿vale? Voy a intentar mantener la máxima cantidad de anillos que pueda. Por lo que pueda pasar. Vale, y... Es una rabia que haga ese ataque. Vamos a pegarle aquí. Cuanto más que... Hostia, le hemos quitado casi media vida de golpe, ¿eh? Así sí da gusto. Ya sabiendo que dónde puedes pegarle, en plan de cuándo puedes pegarle, mejor dicho. Porque el dónde te lo marca el juego, pero no sabes cuándo. Y cómo hacerlo, ya esto va a ser. Pan comido. Venga, vamos, vamos, vamos.
Y ya estamos otra vez en su cabeza. Es que la onda no la hace, no sé por qué no la hace. Me falla mucho eso, no sé por qué. Vale, ahora va a hacer la discoteca, ¿no? Sí. Hostia, ¿cuánto hemos tardado? No hemos tardado mucho en llegar a este punto otra vez. Este anillito. Vale, ahora son dos. Vamos para allá a pegarle. Igualmente, como antes, cuando haga termine el combo, él va a intentar pegarnos y podemos cubrirnos. Otra vez. ¡Ay, mierda! Ahora, coño. Sigue pegándole. Venga, 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 venga. ¿Dónde va? ¡Corre, Super Sony! Hostia, por poco, ¿eh? ¡Ah, coño, que tengo que subir esto! Lo he hecho bien. Ya estaría, ¿no? Uf. Es que ya me daba miedo no hacer algún evento de estos de los botones bien y que otra vez me mandara a empezar de cero. Pero bueno. Habría acabado antes si yo fuera Super Knuckles, pero lo has hecho bien. ¿Hay versión de Super Knuckles? Claro, lo que tú digas. Me queda otro de esos Titan Bots y tengo que encontrar a Tails. Me empieza a preocupar. Seguro que está bien. Venga, acaba con ellos de una vez. Vale, segunda isla hecha. Hostia, hemos conseguido más que la anterior. Eso está bien. Vale, y vamos. Nos quedan tres. No sé. Bueno, claro, es que yo tampoco estoy muy puesto en cuanto a personajes de Sony.
Busca a tu amigo. Hostia, pero es que... Es que estaría bien que fueran... Que las islas estuvieran conectadas entre sí. Es decir, que yo pudiera ir ahora, por ejemplo, si quiero volver a la isla de Amy. Que pudiera volver a la isla de Amy. ¿Qué coño es esto? Porque la isla de Knuckles, la verdad... ¿cómo decirlo? Me ha gustado entre muchas comillas, comillas. Vale, esto es un... Pero esto como lo... ¿Cómo activo esto? ¿Cómo juego al Tetris aquí? Esto no hace nada. ¿Qué coño? De verdad hay puzzles que son súper raros. Vale, sí he puesto esas dos, pero... No tengo ni idea. Vamos, no. No tengo ni idea de lo que hay que hacer. Os lo prometo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Hostia, estoy todavía a 600 metros de... del objetivo. ¿Ves? A esto me refiero. Entro aquí en el bucle esto. Y no tiene forma de... de cortarlo. En plan, tienes que hacerlo ya sí o sí. Vale, estamos a 400 metros. Es que como hemos entrado ya en... entró cuatro mierdas de estas de... bucles de estos, no sé si estoy yendo en un buen camino o no. Aquí, aquí. Cuando los enemigos bloquean tu ataque, pulsa A o R. Pues la verdad es que no ha quedado una mierda. Un saltador. Vale, esta va a ser la... No. Esta va a ser la isla de Tails porque hemos conseguido una llave inglesa. ¿Verdad? Aguanta, coleguita. No te haré esperar demasiado. Vale, necesitamos 15 llaves de Tails. Tenemos... No, tenemos 5 y necesitamos 15. Pues vamos a ir haciendo cosillas. Vale, ahí voy. Joder. Tails se encuentra en una situación un poco peliaguda dentro del ciberespacio. Sí, como todos, ¿no? Vale, 6. Vale, hemos conseguido solo una. Uy. La verdad es que los comienzos de la isla... En todas me ha pasado que me he sentido siempre súper... súper perdido, no sabía por dónde empezar, qué hacer, no tengo ni idea. Como que llega al juego nuevo, pero no. Aquí con esto ya tendríamos que... ¿No tenemos ya con esto bastante? 5 más. Vamos a buscar, ahí hay uno. ¿Cómo cojo yo ese de ahí? Vale, pero es que esa de ahí... Mierda.
escucho un ruido, pero no sé de quién. De hecho, debería salir, irme más lejos antes que quedarme aquí. Porque voy a tener más posibilidad de encontrarla en otro sitio que aquí. Una más. ¿Por qué esto está iluminado? No son enemigos. Nos bajamos rápido. Mierda para él. Listo. Y nos han dado una llave de estas de célula para... para los niveles. Para las esmeraldas del caos. ¿Por qué este está iluminado? No entiendo por qué está ese saltado iluminado. Estoy viniendo yo aquí cuando tenemos que buscar. Estamos aquí haciendo el mongolo dando botes cuando tengo cosas que buscar. Pero es que eso, es que entro en un bucle de estos y es difícil de salir. Mierda. Y venga, va. ¿Dónde lleva? Hostia, tío, pero esto qué coño es, ¿eh? Espero que haya algo... algo importante al final de esto, porque llevamos un buen rato. Hostia, ahí hay de todo, ¿eh? Ay, solo hay anillos. ¿En serio llega hasta aquí arriba solo por anillos de mierda? ¿Qué puedo conseguir? Joder. No, da una vuelta al copón para no. Mira, por lo menos aquí hay unos cocos. Pero espérate, que ese sigue iluminado como para seguir subiendo. Esto que lleva aquí. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurrió esto? Ah, hostia, este es el que había visto antes. ¿Cuántos me faltan? Que no sabía cómo coger, pero ¿cuántos me faltan de recuerdos de Tails? Dos más. Hay veces que haciendo así te sale. A ver. Ahora no me va a salir ninguno. Mira, uno. Así no sale otro. Venga, una llave inglesa. Vamos a hacer tres círculos más. Uno. Dos. Nada, ¿eh? Nada, que no nos dan la que nos falta. Pues vamos a buscar uno, a ver. A ver si encontramos alguna por aquí. Aquí abajo va a haber seguro. Ahora aquí va a haber 100 y el padre ya. Estamos nosotros dando vueltas y aquí hay 800. Ah, no, un muelle. A mí lo que me gustaría saber es por qué hay muelles que están iluminados. Esto lo he hecho ya antes. Y ahí hay uno. ¿Dónde me lleva? Ahí no te caigo. Esto a lo mejor no nos da la llave que nos falta. Uy. A ver, con cuidado. Ya está, ya tenemos. Mierda que nos matamos. Uy.
Hostia, pero hemos ido a caer. Hemos ido a salir, anda, tomas por culo. Pues lo vamos en un momento. Ram. Ahí está. Mierda por mí. Aquí y aquí. Y para arriba. Ahí no hay nada. Era simple un saltador. Vamos. Necesitamos 30 niveles para la habilidad que yo quería. Vale, ya la trato. Ahora es que nos cuenta Tails. Clarificación. Nunca se rinde. Creo que la anomalía espacial que sufrimos me ha dejado en un estado digitalizado. Pero esa misma energía se está manifestando en ti causando mutaciones preocupantes. No he entendido nada de lo que has dicho. Digo que yo estoy bien, pero tú no, y eso me preocupa. Yo estoy bien, y necesito este poder para rescatarte. Incluso estás soportando la cibercorrupción mejor de lo que había calculado. Tú siempre me estás rescatando y... Centrémonos en el presente. ¿Qué necesitas? Caos Severas. ¿Crees que puedes ayudarme a encontrarlas? Ahora mismo. Es una lástima que alguien tan interesante tenga tal final. No. No es justo. Vale. Nueva habilidad. Corte cruzado. Pero no, tío. Es la clave. Esta técnica te hará más poderoso. En ningún momento nadie se ha preocupado por qué a esa voz. A ver. Vamos a ver la técnica. Rodea al enemigo y lanza una salva de onda de choque. Vamos, una mejora de la onda. Vale, y ahora necesitamos conseguir llaves de célula. De célula, perdón. Que eso va a hacer que necesitamos también... Hostia, claro, si no tenemos mapa, ¿qué coño? Lo primero sería encontrar... algo para desbloquear el mapa. No, no, ahí no. No, vamos a entrar otra vez en bucle ahí dentro. Vale, Shinobi. Me viene bien, deberíamos matarlo. Esa era la técnica nueva. Vale, ¿me da un engranaje? No, no me... Ah, sí, ya decía yo. Y a ver si no me va a dar ni mierda ahora. Vale, pero necesitaríamos encontrar algún desafío de estos para desbloquear el mapa. ¿Qué coño hay ahí dentro? Espérate. He visto algo aquí. Hay como un hueco aquí dentro. Ah, vale, pero es esto de aquí que hemos estado antes. Vale, pero esto es un pinball de Sony. Esto es mi gran duda, porque me he encontrado ya varios. Vale, yo me pongo aquí. A ver qué tengo que hacer. Vale. Mierda. Listo. Ya le deberíamos desbloquear parte del mapa. A ver. Que en el mapa no nos da. Vale. Vale, por lo menos tenemos ya
una torre de donde hay un nivel para conseguir llaves de célula. Vamos a marcarlo. Y aquí tenemos otra vez para limpiar el mapa, para desbloquear algo de mapa. Así que vamos a ir a... No, 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 no. ¿Ves? Esto me da mucha rabia. Hasta que no sales de lo que ellos consideran la zona de... del pinball ese de mierda, no, no puedes cambiar la cámara. ¿De hecho? Vale. No, 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 no. Oh, qué rabia me da esto, coño. Me da una rabia ir hacia un sitio en concreto y entrar en la mierda esta y que te manden a tomar por culo. Quiero aprender a utilizar la nueva técnica. Pero un poco confuso. Porque la confundo con el... Este lo quita más que la onda vital, que la onda normal, ¿eh? Vale, y vamos al nivel de arriba. Si conseguimos subir, claro. Creo que por aquí se puede subir sin tener que meternos en pinball ni mierda. Ok. Recuerdo, muy bien. Y vamos a lo que vamos. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, esto de aquí ya vamos a cogerlo también. Una llave, me viene bien. Venga, vamos para adentro. Hostia, ¿qué coño es la nave esa que se ve al fondo? Vamos para adentro. A ver cómo es este nivel, porque los últimos que nos estamos encontrando me han costado la vida hacerlo. Los de Knuckles me han costado la vida. Venga. Mira, uno, otro. Pero... ¿cómo? Esas cosas es que me sacan de mis casillas. ¿Cómo coño se ha caído eso? Ahí Sony solo. Lo que no estoy encontrando son anillos. Corre, coño. Vale. Creo que llevamos. No sé en cuánto estará el tiempo ese. Pero... creo que llevamos buen tiempo para... quizás lo consigamos, ¿eh? ¿Qué es esto? Por razones, por la gloria de tu madre. Ay, coño, que me caigo. ¿Sabes cuánto era el tiempo ese? Lo hemos conseguido. Perfecto. Y no ha faltado solo una moneda roja y hubiéramos conseguido todas, pero bueno.
Como siempre, con 3 es suficiente. A ver qué nos encontramos ahora. Seguramente vamos a tener que hacer algún otro nivel más para conseguir la primera esmeralda. He conseguido 3. Más 2 que tenía ya son 5. Y me sigo quejando de que deberían decirte cuántas llaves necesitas. Vamos. ¿Dónde tengo que ir? Ay, pero es que es muy tentado esto, ¿eh? Mierda, me he equivocado. Me he equivocado de botón. Es que con esta técnica directamente me lo puedo bajar en un momento, ¿eh? Es que los matan, ¿no? Ya falta este. Que le hacemos así. Que le baja muy rápido, ¿eh? Vamos a coger esto. Qué un saltador, tío. No entiendo. Ahí. Estoy bastante desubicado en esta isla. Ah, coño, que no había acabado. Tócate, espérate, me empiezo desde el principio. Por un momento pensaba que había acabado, pero no, resulta que no. Ah, pero creo que sí. Eran 150, ¿no? Sí, de sobra. A ver. Pues no tenemos ninguna torre. A ver el mapa. No tenemos ninguna torre. Tendríamos que ir hasta... Bueno, tendríamos que hacer este jefe. Y luego ya si eso plantearnos venir hacia aquí. Pero eso no lo vamos a hacer hoy. Porque ya llevamos bastante... ¿Cuánto llevamos? 33 minutos. Y como me vaya por el jefe se va a alargar esto demasiado. Así que voy a echar un vistazo a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Que no sé, es que hay cosas que son muy... que me intrigan mucho de este mundo, pero que parece que no, nadie le da... nadie le echa cuenta. ¿Esto qué? No tengo ni... no sé. Estoy bastante perdido, la verdad. Así que nada, lo vamos a dejar aquí y ya pues el próximo día continuamos. Así que nada, hasta luego.